Está con nosotros el legislador Luis Almeida de la bancada del Partido Social Cristiano. Qué gusto tener acá, tenerle acá, legislador. Bienvenido. Le pregunto de entrada, ¿quién gobierna el Ecuador? Bueno, primero felicitarlos, hacen una muy buena radio. Al pueblo le encanta este tipo de información. Siempre la radio es primero y será primero en todo momento. Bueno, y lo dice gobierna, usted que es un hombre de radio, ¿no? Sí, bueno, conozco de esto más de 30 años. Y decirles que el que gobierna este país, lamentablemente, es la Mano Negra. La Mano Negra era una especie de grupo comandado por alguien en Italia, que era un grupo de extorsión, ¿no? Terrible situación. La política es el arte de hacer el bien, la política es el arte de cumplir la promesa, es el servicio. El señor Aparicio Caicedo resulta ser que manda más que el presidente, y en ese momento yo no sé si el presidente o lo tiene encerrado, lo tienen acordonado o lo tienen metido en una burbuja que no sabe qué es lo que está haciendo. Pero o le cortan la comunicación o sabe y lo tolera o lo festeja. Entonces es una cosa que hay que analizarlo profundamente, ya sociológicamente también, porque definitivamente las cosas no andan bien en el país. Aquí toda la carestía de la vida está por los suelos, no hay cupos para los estudiantes universitarios, no hay nuevas universidades, no hay autonomía, no hay circulante en la calle. Mire, al fin y al cabo lo que la gente quiere es vivir, y vivir bien. Entonces, para eso son los recursos económicos, para eso se necesita empleo. Y a consecuencia de eso usted ve una serie de cosas de inseguridades y toda esta situación que se da. Más los malos ejemplos. Mire, ver a alguien que festeja por haberse ganado 5 millones de dólares, es terrible. La investigación ha determinado eso y lo he dicho en el pleno, 5 millones de dólares por vender todas las gasolineras de Petrocomercial, la que estaba en la Amazonas, esa inmensa, la más grande del país, fue vendida a la Shell. Yo no estoy en contra de la Shell, pero traer a la Shell es el patrimonio del Ecuador, pues, pero el patrimonio lógico, de los ecuatorianos. Oiga, y ya usted va a ver ahí no dice Petroecuador, ahí dice Shell. Ya, no estoy en contra de la Shell como empresa, pero lo que estoy en contra es de que hayan vendido los bienes nacionales y festejarse en una gran discoteca aquí de Quito, un gran comedor ahí de Quito. ¿A quién se está refiriendo? Me refiero al señor Caicedo, a don Apá. Él y Aparicio Caicedo estaba celebrando en una discoteca la venta de gasolina. Festejaron, y pobrecito, en algún momento, Jacobito, cuando era un niño de 16, 17 años, le dijeron que había ganado un millón de dólares. Pero, oiga, esto acá es terrible. Esto lo han hecho vía aprete, vía extorsión, vía factura, porque esa empresa no es que da un dinero chueco de otra manera, tiene que haber sido por algún estudio jurídico. En esa investigación se está concretando, eso es terrible. Y si eso no sabe el presidente de la República, cuando él dijo en mi gobierno no hay un acto de corrupción, y resulta que ha estado pues carcomido por dentro. Es una situación terrible, mi querido amigo. Ahí hay dos cosas que me asaltan dudas, legislador. Una es, primero, la venta de los bienes públicos. O sea, la venta del Pacífico, la venta de CNT, la venta de las gasolineras, la venta de las hidroeléctricas, todo lo que quieren vender estos señores del gobierno. Quieren deshacerse, parece, de todo lo público, de todas las obras que fueron además financiadas con impuestos y con recursos de los ecuatorianos. A eso le quieren llamar inversión. O sea, yo la inversión entendería que venga la Shell o la empresa que sea y que construya una planta y que explore nuevos campos. O sea, para mí la inversión es esa y además es la generación de empleo, pero no es la compra de los bienes públicos. Por un lado, y lo otro, ¿Aparicio Caicedo hace lo que le da la gana o hace lo que el presidente le manda a hacer? Vea, habría que preguntarle al presidente, pues si el señor Aparicio Caicedo manda más que él o no. Pero él es el que da la cara frente a estos actos horribles. Y festejar esos 5 millones de dólares en la discoteca Osaka, le doy hasta el nombre de la discoteca. Oye, tú eres una foto, ahí el video y todas estas cosas de esta situación, ¿no? Y ya en la Juma dice, ¡ay, festejo! Que me he ganado mis primeros 5 millones de dólares. Imagínense, eso no hace un político honrado y serio, ¿no? Ni tampoco un presidente que se entera de eso permitir estas cosas. Y este no está metido en todos los lados, pero le es necesario al presidente de la República. Vea, fue el que intervino el Consejo de Participación Ciudadana. Fue y es el que está manejando toda la justicia a través del señor Murillo y el señor Morillo y una señora allí que está allí con el señor Ulloa, para manejar todo lo que es la justicia. Entonces han convertido esta justicia en una industria de la extorsión,
Por eso es que yo le he puesto la mano negra en esta situación. No es por los negros, yo soy negro. Y, pero, sí, porque alguien ya le reclamó ahí que diga la mano oscura. Eso son tonterías. A ver, Aparicio Caicedo entonces está metido en los negocios petroleros, está metido en la justicia a través de Morillo y Murillo, está metido en el Consejo de Participación Ciudadana a través de Rodríguez. Oiga, habría más que hablar. Está metido en la Superintendencia de Bancos. En la Judicatura, en la Superintendencia de Bancos. Uh-huh. ¿Qué hizo sacar este joven? El último así audio. Ayer, que una muy buena y patriótica señorita ahí denuncia esta cosa, ¿no? Vea, ¿por qué quiere ponen a alguien que no tiene título ahí en Petroecuador? Lo ponen porque simple y llanamente va a obedecer. ¿Para qué? Para que solucione el problema de la venta de varias cosas. Van a vender uno de los más grandes pozos petroleros del país, que produce $1,000,000,000. Para eso lo ponen. ¿Quién lo pone? El señor Aparicio Caicedo con el actual ministro. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque ya se dieron cuenta que ahí hay un gran negocio. Y ese es un negocio de la inmoralidad, porque son para recursos personales de ellos, no para el pueblo ecuatoriano. Situación horrible, mi querido señor. Yo creo que definitivamente esto va de mal en peor. Yo creo que es peor que el señor Montesinos de Perú, porque siquiera el señor Montesinos de Perú cogía de la plata de los gastos reservados. Acá también hay gastos reservados. No le sorprenda a usted que en las amenazas que le hacen a la juez, yo por eso denuncié una intentona de golpe de Estado para el lunes pasado, pero suspendieron ahora la diligencia para el día viernes. Oiga, es una cosa que han presentado 3 o 4 recursos iguales. Yo he comprensivo a esos recursos. Y no pueden entrometerse, como dice nuestro pueblo esa palabra, en estas situaciones de legítima acción del Parlamento ecuatoriano para volverla a sentar a la señora Yori, porque lo que intentan es evitar que haya el juicio político a los señores de la judicatura. No es que esa industria de la extorsión les funciona muy bien y le cumplen pues al poder central. ¿Por qué entonces cree usted que Fernando Villavicencio impulsó la aprobación de un informe que recomienda el archivo? Porque él trabaja para Lazo, pues él trabaja para Lazo y se quiere aparecer como que es agente internacional. Vea, las agencias internacionales no cogen a nadie que no sea realmente ciudadano de otro país, ¿no? Don Villa hace la emoción, debe estar muy rico ese señor, hay que investigarlo en algún momento, aunque ya el señor Cuesta en algún momento habló de una cifra de 14, 16 millones de dólares. Sí, pero el problema es que nadie le investigó, o sea, soltó porque la fiscal no hace nada. Porque le entonces, era ¿por útil, pues. ¿Por qué? Porque él se hace aparecer como que trabaja para los gringos. Los gringos no tienen ese tipo de funcionarios, mi querido amigo, en todo caso, o gente. Yo creo que allí hay cosas horribles, mi querido amigo, el país está de mal en peor, no hay un gobierno que gobierne en realidad para el bien, no hay un gobierno que haga... Pero se pudo dar una salida, ambiciones. Asambleísta. Después de la protesta de junio, la bancada de UNES propone la aplicación del 130 de la Constitución. Numeral 2. Numeral 2, mandar a la casa al presidente Lazo. Y ustedes, en la bancada socialcristiana, termina... Mire, jugando a favor de Lazo. Social Cristiano y Aliados, golpeado por otras circunstancias de mucho tiempo atrás, uh-huh. O por acciones de otros diputados, que le vuelvan a indilgar que ellos hicieron un golpe de Estado, aunque ya no hay golpe de Estado porque están en la constitución política. Parece que ese fue el concepto. A ver, asambleísta, seamos sinceros. Dígame. El Partido Social Cristiano fue protagonista cuando cayó Bucaram. El Partido Social Cristiano fue protagonista cuando cayó Mawad. El Partido Social Cristiano fue protagonista cuando cayó Lucio Gutiérrez. Sí, pero también habían otros sectores, acuérdense ustedes. Y ahí en el caso de Bucaram, sin ningún artículo de la Constitución, el presidente, le declararon loco. El presidente Correa acá el 130 estuvo, era un artículo de la Constitución. Son protestas populares que a veces caminan, ¿no? Uh-huh. En todo caso, yo creo que ese podría ser el Partido Social Cristiano y Aliados. Acuérdense que ahí hay aliados, no solo son social cristianos puros. En realidad, ese fue el análisis en principio. Pero, mi querido amigo, el pueblo es el que decide, ¿no? El pueblo es el que decide. Y el pueblo va a decidir frente a que no hay comida, todo está caro, impuestos caros y toda esta cosa. Ya, ok. A ver, el pueblo es el que decide. Esa frase me encantó. ¿Sabe por qué? Porque a la par estaba en marcha un proceso para impulsar la revocatoria y su consejero, el consejero que representa al PCC, el ingeniero Cabrera, a quien yo le guardo mucho respeto, votó en contra de la entrega de los formularios. Entonces tampoco el pueblo puede decir... Sí, pero tengo entendido que hay una resolución de la Corte Constitucional para que le den los formularios. Eso he visto, no sé si sea verdad, una comunicación por allí. Esperemos a ver qué pasa. Pero ¿La orden de Nebot fue salvar a Lazo? No, de ninguna manera. El alcalde Nebot en un momento determinado...
Yo quería votarlo a Lasso. ¿Y por qué? Y mucha gente del partido lo quería. Lo que pasa es que hay análisis. Hay análisis de darle una oportunidad. Seamos sinceros, seamos francos. Ya estuviéramos en elecciones. Usted es costeño. Ya. Usted es guayaco. Usted es un tipo franco. Si usted votaba por la destitución de Lasso en el 130, ¿qué hubiese pasado con usted en el Partido Social Cristiano? Nada, porque yo no sé, yo creo que nada, porque el partido no es que hizo una resolución para protegerlo a rajatabla al señor Lasso, ¿no? Pero lo salvaron. Bueno, se sí, lo salvaron en votos. Ese momento, como una nueva oportunidad, según se decía, para la democracia. O sea, a veces hay que darle una última oportunidad a alguien, después de haberlo llevado, nos traicionó, después de haberlo sacrificado. Yo todavía estoy con deuda de esa campaña, porque yo comandaba el distrito 1, el más bacán de todo Guayaquil, el más importante, de la gente linda, la gente más pobre, pero de gran corazón, como la Febre Cordero y los Guamos. Ganamos enormemente, ellos nos sacaron un diputado. Yo saqué dos y medio, y uno sacó dos, y uno entró por goleada allí del partido de la izquierda democrática, porque tuvieron un candidato que en un momento determinado creció. Vea, yo creo que el pueblo siempre es el que decide, el pueblo es el que va a actuar, y el pueblo es el que tiene que resolver. Este puesto que yo tengo se lo debo al pueblo guayaquileño, al pueblo ecuatoriano que votó por mí. Recuérdese usted que en la Febre Cordero hay indígenas, hay montubios, hay negros. La capital negra ahora del Ecuador ya no es Esmeralda, es Guayaquil. Entonces, allí está la gente que más sufre. Y yo soy un hombre consecuente con los intereses populares. Soy un hombre que hasta me bauticé guacharnaco en alguna mente. Porque se acuerda usted de que... Antes de que se lo diga Villavicencio. ¡No! Este muchacho cree que ahora porque utiliza terdos caros. Vea, son tonterías. Vea, el asunto es la cultura y la consecuencia popular que uno tenga que tener, construcción de patria. Eso es lo que vale la pena. Entonces me puse yo porque se había acabado el muro de Berlín, se cayó el muro de Berlín, y las peleas ya no eran entre izquierda y derecha. Entonces yo creí que, y no solamente yo, muchísima gente, los guacharlacos. ¿Quiénes son los guacharlacos? Viene la palabra indígena, que significa guacharito. Que el hombre solo, sin padre, sin madre. Después dijeron que hoy, que era carroña. Después dijeron que ahora dicen que mal vestido. Como que si esto es una pasarela para los políticos. No es una pasarela. Quizás para el señor Don Villa puede ser, pero yo soy otro tipo de gente. Yo soy un hombre popular, hombre preparado, hombre consecuente con el pueblo. Oiga, yo tengo un pocotón de títulos que no lo tiene él. Yo soy un hombre de buenas costumbres, un hombre bueno, generoso. La gente se me arrima a mí, no a él. Esa es la diferencia, ¿no? Oiga, legislador, y en el caso del presidente Lasso y lo que ha sucedido en los últimos días, este escándalo del caso Danubio, que involucra a gente muy cercana al presidente Lasso, y no solo cercana a él, sino gente influyente, ¿no? A gente que siempre ha estado en la élite, el señor Pong, su hijo, dan cuenta de que en el gobierno ya empiezan a evidenciarse casos de corrupción. ¿Usted cree que hay corrupción en el gobierno de Lasso? Totalmente, ya hay corrupción, y no solamente ese caso que le denominaron Danubio. Yo creo que eso lo masificaron porque ahí el problema más grave es que la señora no tiene título, que pertenecía a un gran grupo económico importantísimo del país, que ha manejado las aduanas de una ciudad del sur del Ecuador por más de 50 años. Yo no lo quiero mencionar para que no digan que es una persecución que tenga yo contra un grupo económico, pero yo tengo toda la información. La señora se incorporó en una, como decir, el OSCUS. Aquí debe tener la curia, escuelas de formación o de opciones prácticas, que no son colegios, sino de profesiones como pastillaje, estas cosas, ¿no? Entonces allá hay una fundación en Chile en la cual eso no es ni siquiera colegio, peor universidad, pero trajeron al disque las notas acá y ordenó el señor Aparicio Caicedo con el señor Fabián Pozo que le inscriban eso. Oiga, veintipico años después, eso es terrible. Oiga, puede ser una buena comerciante, haya trabajado vendiendo carros allá en Cuenca, toda esta cosa, pero ¿quién la pone? ¿Para qué la ponen? ¿Para qué la ponen? Hoy día vemos una cantidad de $1,000 millones en defraudaciones. Eso es terrible, eso no se estaba dando anteriormente, aunque lógicamente cada gobierno pone a sus funcionarios mejores en cada una de las áreas. ¿$1,000 millones que se van a dónde, defraudación, además? Que se van a la corrupción, pues, que se van a la corrupción porque no entra el Estado ni a repartir algo, porque tampoco esto es gratis. ¿Cómo que cobran $3,000,000+? ¿Cuánto valdrá la gerencia general? Pregunto yo. De esa aduana. Ahora, eso a mí me parece que es algo terrible, legislador.
¿Cómo llegamos a un punto en este país en donde casi que se ha normalizado que el puesto de gerente de aduanas o de director de aduanas tenga un valor de 3 millones, de 30 millones? O sea, terrible. ¿Cómo llegamos a esto? Es que mire, si alguien paga por un puesto 30 millones de dólares, que hay que averiguar cuánto le costó a la señora poner eso, porque además tiene que tener una participación con quienes la pusieron, allí eso es terrible, mi querido amigo. Por eso es que el país no tiene ingresos, y por eso es que le ponen más impuestos, y más impuestos contra los pobres y la clase media, que la han destruido. Pero en campaña nos dijeron que Lasso, que Pons, que Roque Sevilla, que todos la gente pudiente, ojo, yo no tengo ningún tipo de prejuicio con respecto de la gente acaudalada, ni mucho menos, yo no soy acomplejado ni nada por el estilo, pero en campaña nos dijeron, ellos ya tienen suficiente dinero, o sea, Noboa, Lasso, ellos no van a llegar al poder para robar. Eso fue lo que nos dijeron en campaña. Pero el que ama el dinero quiere tener más dinero, mi querido amigo. ¿Qué venden los vaqueros? ¿Qué venden los vaqueros? Nada. Dinero. No, vende dinero. Ah, bueno, dinero, claro. Dinero. Vender no vende entonces, nada, su negocio es acaparar dinero. Acaparar dinero. Y ahí entran uno de los siete capitales de la Biblia, ¿no? Lo que nuestro pueblo habla de angurria, angurrientería. O lo que es una situación de que de acaparar más. Por eso no quisieron dejar posesionar a ese chico que es el auténtico superintendente, un joven que yo lo conocí hace 3 semanas, González, que tiene todos los títulos del mundo, que se ha preparado. Pero le han acusado de correísta, y es tan chistoso porque el gobierno de Lasso pone un correísta en la terna. Pero que que son muy tontos, o se convierten ellos en jefe de campaña del señor Correa. El señor Correa debe estar contentísimo. Oiga, y no se dan cuenta, los señores Lasso, los Aparicio, que dicen que son inteligentes y brillantes, son cuadrados, mi querido amigo. Oiga, le hacen un bien... Lógico, fastidia ese tipo de cosas, de persecuciones. A mí no me gustan las persecuciones contra nadie, porque eso es una injusticia. Entonces, ¿quién? El señor presidente de la República, don Rafael Correa, está alto en sus encuestas. Oiga, el pueblo no le gustan las persecuciones, mi querido amigo. Eso es real, yo solo puedo decir a ciencia cierta. Yo en el año 90 investigué todo lo que era la corrupción del municipio de Guayaquil. Oiga, y terminó el PRES creciendo. Esa era la verdad, el Saucarán me refiero. Yo me llevo muy bien con el presidente Bucaram, pero así es, al pueblo no le gusta. Coge lo del ladrón cuando va a correr, pero le están pegando y le están rompiendo, ya puede dejarlo loco. ¿Usted cree que es un error político sostener y mantener el aparato de persecución en contra del Correa y del correísmo? Totalmente, pues ningún país democrático hace eso. Vea, Suárez, ¿cuál es la mejor forma de gobernar? El poder no es mío, ni es una monarquía lo que se elige en el Ecuador. Es un presidencialismo. Y se recuerda usted cuando la señora Condoleezza Rice vino aquí al Ecuador, el presidente Lucio Gutiérrez salía de Estado y dijo, el problema de los ecuatorianos es que son mezquinos y no comparten el poder. Pero aquí sí hay en nuestro país una división de funciones. Vea lo que ha hecho Petro en Colombia, apenas ganó la elección. Se ha sentado a conversar con todos, conversó con el más recalcitrante enemigo de él. Incluyendo Uribe. Uribe le encantó. Y como Uribe es un hombre a quien yo lo conozco personalmente, no soy su amigo, en algún momento me invitaron a una conferencia de él y tuve la oportunidad de estrechar la mano. Él sabía quién era yo sabía quién era él. Y en definitiva, oiga, están caminando bien, pero esa es la gente constructora. Oiga, hay gente que le interesa aquí en el país destruir, ¿para qué? En la confusión, ver qué se llevan. Es que por eso que se quieren llevar el Banco del Pacífico. Por eso no lo quieren dejar posesionar al superintendente. Vea que coincidimos, porque yo tengo la tesis de que en el caos el gobierno actual puede fluir mejor. Si hay los acuerdos, si hay un poco de orden, ellos pierden el norte, pero en el caos se desenvuelven bien. No pierden el norte, viven en paz. Vea, porque si esto tiene... respeta las funciones del poder, no se hubiera metido en el Consejo de Participación, no se hubiera metido ahora en el Consejo Nacional Electoral, que sabe lo que están haciendo, calificando la lista que manda el señor Aparicio Caicedo. Ahí no hay ningún sector independiente ni de otro sitio. Toda la lista la hizo el señor Caicedo, este genio que dijo que en algún momento se es más rico con un celular, no sé qué cosa, genialidades tontas, ¿no? Eso es lo que están haciendo, eso les va a dar, hay una elección... 0 votos sacan en el país. Y van a ir a una consulta popular. Qué bueno que cita eso porque le quiero preguntar. El presidente está realmente alicaído y creo que su gobierno está atravesando horas muy bajas. Sin embargo, para darle gobernabilidad y para tratar de solucionar los problemas de la inseguridad, yo no sé cómo con una consulta popular se resuelven los problemas de inseguridad, pero han dicho vamos a una consulta popular.
¿En qué contexto puede el gobierno actual convocar una consulta? Es la vulgaridad. ¿Y qué nos va a preguntar? Quiere decir, quiere seguridad. Entonces la gente dice, sí, yo quiero seguridad. Sí, señor. Pero con la consulta no va a solucionar la seguridad si no le da comida a la gente, no le da empleo al trabajo, no le da verdadero control, no mejora las situaciones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Oiga, eso no lo van a conseguir. Lo que intentan es engañarlo al presidente, los aparicios, toda la mano negra en conjunto. Y este señor Ordóñez, que no es ningún genio, ¿para qué? ¿Para qué? Para entretener más al país. Lógico, al último se dan cuenta que perdió. Oiga, Febres Cordero, un gran presidente. Febres Cordero en una circunstancia de esa perdió largo. Perdió largo. Cuando proponía la participación de los independientes en política. Vea, perdió después el pueblo hizo otra situación. Pero es que el pueblo actúa de acuerdo a cómo me tratan. Nosotros, el pueblo, actuamos de esa manera. ¿Sí se da cuenta? Entonces, va a rechazar, pero con eso nos tiene detenido 8 meses más, 1 año más. Esa es la estrategia. Mientras tanto, venderán el Banco del Pacífico, que se lo autocomprarán o se lo llevarán, como dicen por ahí nuestro pueblo, pero hay que ver si lo hacen, pues, mi querido amigo. Oiga, el presidente todavía creo que debe ser, o al menos un hombre que se proclama cristiano, en realidad debe sentirse mal, ¿no? Usted recuerda cuando estaba con el COVID y después apareció 2 días después con 5 COVID. Sano. Y reunido con todo su gabinete de seguridad. No. Mi querido amigo, para mí que era un sistema de nervios terrible, y las Fuerzas Armadas nuestras no aguantaban 2 días más. No les dieron de comer a las Fuerzas Armadas, a la policía. La gente tuvo que pagar todo su rancho. Todo este tipo de cosas. Mientras tanto, las cuentas reservadas de la Presidencia de la República y de ese temible que ahora están dedicados a escuchar, hacer escuchas telefónicas, el señor Cobo y el señor Ordóñez. Ellos están haciendo eso, como que si esa es la solución. Busquen comida para el pueblo. Denle trabajo para el pueblo, verdadera inversión para nuestro pueblo. No eso que compren una cosa para disminuir los bienes de nuestro pueblo. Oiga, el que quiere invertir viene a competir. Y hay gente que viene aquí, que quiere competir, pero sanamente. No en circunstancias que por debajo me tiene que sacar tanto, ¿no? Ahora, ¿cuál cree usted que va a ser el futuro del juicio político en la Asamblea Nacional en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura? Ahorita están movilizándose mucho. Le han dado ahí al señor Troya una gobernación en Los Ríos, le han ofrecido el IES en Guayaquil. La actual gobernadora de Los Ríos es la alterna del señor Troya. Sí, es una chica muy bonita, yo la conozco personalmente. Ella no tiene la culpa de esto, pero... tanto que inclusive el señor Don Villa le ordena de cómo votar. Ayer hace una llamada telefónica, antes de ayer, para la votación. ¿En el momento ¿Con quién hablaba Troya? El señor Troya hablaba con el señor, pero si está, dice en las redes, hablaba con el señor Aparicio Caicedo, con el señor... Fabián Pozo, ¿o con quién? Dicen que era con el propio presidente de la comisión, ¿no? Pero él estaba en la... Pueden en la haber comisión. Hecho, sí, pero también podía hablar. O triangularon, porque eso que yo vimos, dos voces distintas. O podía hablar con la vicepresidenta que se ha excusado de participar en estas sesiones. No creo, porque no es voz de mujer la que se oye ahí, sino de hombre, dos voces distintas. Hay que ver quién es. No lo he escuchado, por eso no puedo atreverme a decir. Pero lo que sí es que le ordenaban cómo votar. Lógico, le han dado la gobernación como que sí es una gran cosa. Le han dado, le ofrecen dar el Seguro Social de Guayaquil. De Guayaquil, siendo de Los Ríos. Vea usted, lamentablemente... O sea, se siguen repartiendo el país, asambleístas. De esa manera no se hace. Entonces, la gente... Mientras tanto, la gente se muere en los hospitales. Así es, se mueren en los hospitales, no hay medicina, no hay nada de eso. Vea, dice que les ofrecen ahora las notarías. Oiga, ninguna notaría puede ser dada mientras no haya un concurso. Así es. Así dice la ley. ¿Qué hay libre? ¿Qué van a repartir? ¿Qué van a repartir? Van a engañar como lo engañaron al juez. Al juez que lo hizo reingresar o venir nuevamente, el señor Murillo, que le ofrecieron una serie de cosas. Ahora, esa es la información que tengo. A ver, yo le pregunto, no ¿cómo se va a definir el tema del juicio? Porque entonces la gente de la corte ya les está grabando y les digo, grábenle y manden a las redes. Ya vamos a hablar, ya le voy a preguntar sobre eso. Ya le voy a preguntar sobre eso porque para mí es sumamente grave que solo el hecho de que se hayan revelado los audios, para mí es suficiente motivo para que los señores no sigan más al frente de la judicatura. Y pueden decirme, no hagas juicios de valor, eres periodista, perdónenme, más que periodista soy ciudadano y funcionarios impresentables de ese nivel no pueden seguir al frente de la justicia en este país.
Ventajosamente, gracias a la última reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión de Fiscalización ya no es el último filtro o el filtro definitivo. Exactamente, sí, ya no es la Comisión de Archivos. Pueden recomendar lo que sea, ahora es el Pleno. Cargo público por todos los lados. Eso es, va al Pleno, pero en el Pleno se necesitan 92 votos para la censura y destitución. Vamos a ver quién es quién. Vamos a ver pues si Pachacuti vota por los que lo tienen preso, por los que los corren, por los que no les han dado nada, por los que no les han cumplido. Vamos a ver qué hace Salvador Quispe. Vamos a ver. Pero ya anticipó ayer que Pachacuti no va a apoyar la censura. Es una posición de él. Hay gente honrada y honesta ahí, que es muy popular, que sabrá votar como tiene que votar. Veamos, pues, mi querido amigo. Nosotros no tenemos nada para ofrecer. Nosotros no les estamos ofreciendo notarías, ni juzgados, usted no tiene ni nada, fiscalía. No tenemos nada. Ya, pero allá el saludo les puede ofrecer. Oiga, nunca le dio el gobierno, le cumplió a los legisladores de ellos. Ahora anda por ahí, dice que les va a cumplir, que por aquí, por allá. ¿Sabe lo que están haciendo con un legislador sano y serio, que es el legislador Noboa? Tiene un problema familiar ahí. Daniel Noboa. Sí, Daniel Noboa. El sábado pasado, la directora provincial de la Judicatura de Guayas se reunió con un juez para decirle, oye, excúsate porque tengo que solucionarle el problema de Daniel Noboa. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Engañarlo a Daniel Noboa? Oiga, ese tipo de canje no puede darse en la justicia. Si él tiene derecho, como creo que tenía derecho él, a que le permiten que ver su hija y tampoco a que le cobren semejante cifra exorbitante, tiene que solucionarlo de otra manera, pero no esperar este canje de votar contra su conciencia para permitir que esa justicia de corrupción allá en San Borondón se dé. ¿Sí se da cuenta? Importante eso. Oiga, todo se sabe y todo está grabado ahora. Todo, oiga, yo le digo a la gente, graben y tiren para que esto se sanee de una vez por todas, ¿no? Si se ve que Morillo está metido presionando para que haya una sentencia a favor de Dori, si está metido pidiendo liquidez para el proceso de selección de jueces, y así por el estilo, unos 4 audios que hay, que han circulado, en donde él está manejando los hilos, ¿puede seguir al frente un funcionario no de ese puede, nivel? Pues jamás, ese señor Morillo nunca debió haber sido funcionario porque estaba enjuiciado, escondieron una denuncia penal que había contra él en ese momento, y el señor Seraquive con unos funcionarios de aquel entonces le hicieron borrar. No está borrado, felizmente Almeida tiene la copia. Oiga, y le agradezco a todo el pueblo ecuatoriano que confía en Lucho Almeida. Yo soy un hombre sano, yo no me vendo, a mí nadie me compra, yo soy un hombre libre, quiero hacerle siempre el bien al país, como hay mucha gente, mucha prensa honrada también que trabaja en favor de los ecuatorianos. Se nos va terminando el tiempo, esto brevísimo. ¿Fue un error haber apoyado a Lasso? Sí, yo lo reconocí, fue un error haber apoyado a Lasso. ¿Presiones para apoyarlo a él? ¿Familiares, no sé, políticas? Conozco, no conozco intimidades profundas, porque y además yo soy un hombre que guardo las composturas, pero terrible situación. Nos equivocamos. Pensamos que bajar impuestos era lo correcto, es lo correcto bajar impuestos frente a la reactivación. Es bueno. ¿Para qué? Para que la gente ponga nuevamente el dinero y vaya a la calle. Hoy en día no hay circulando ni un centavo, mi querido amigo. Le quiero agradecer infinitamente por haber aceptado la invitación a este diálogo. Bonita entrevista, muy dialéctica. Me encanta la dialéctica. Gracias, asambleísta. Luis Almeida, representante de la bancada del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional. No se vayan porque en segundos va a estar con nosotros el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, vía telefónica.